No voy a decir que se despeja el panorama, porque está cada día más sombrío, más embarullado, pero coincidirán conmigo en que se confirman algunas de nuestras tesis más siniestras. Siempre hemos sostenido desde aquí que la izquierda española en su conjunto, con los dirigentes del PSOE en general y el inefable Zapatero en particular, apoyan sin rubor a los torturadores chavistas. El último episodio... Este pasado fin de semana ha sido sacar de Venezuela y traerse a España como exilado político a Edmundo González, el ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. Habrá quien se consuele pensando que se ha salvado la vida a Edmundo, y es verdad, pero la triste realidad es que Sánchez, con Zapatero de mamporrero y con Álvarez de masajista, le ha quitado un problema a Maduro, facilitando que se aferre al poder ilegalmente en lugar de entregarlo, de cederlo en Navidades, como manda la democracia, certificaron las elecciones y exigen decenas de gobiernos decentes, pero no esta patulea que tenemos incrustada en la Moncloa. Queda en Caracas la valiente María Corina Machado, desafiando a los verdugos, pero la cosa pinta cada día peor en el país hermano. Tampoco aquí luce brillante o despejada. Los dirigentes de esa empresa de colocación trufada de corruptos, que es el SOE, celebraron el sábado pasado un comité federal y, como pronosticamos reiteradamente desde el Periodista Digital, no ha pasado nada. bam. preocupados por el desgaste que puedan tener en sus regiones, por lo que les puede afectar los apaños de Begoña, que irán creciendo, las trapacerías del hermano músico. Eh, y sobre todo el atraco al conjunto de los españoles del cupo catalán, pactado por SOE y R.C., soltaron algunas frases muy solemnes. Sánchez meneó la cabeza y la sumisa tropa aplaudió, no a los críticos, sino al AMO, quien anunció que seguirían el trono, ignorando al Parlamento y pasándose la justicia por la entrepierna. Para Sánchez. Gobernar no consiste en legislar, en tomar iniciativas o resolver problemas. El marido de Begoña asume desde hace mucho que gobernar es viajar en Falcon, veranear en la mareta, hacer ricos a, a cuenta del área pública parientes y amiguetes, y sobre todo chupar del frasco. Y parece decidido a seguir así por lo menos otros dos años o dos años y medio. Yo sostengo que si apretamos los periodistas no amarrados al pesebre y los jueces no titubean. Lo echamos mucho antes, pero eso exige que la oposición, que el centro-derecha español juegue a lo grande y no se pierda en mamonadas. Seguro que escucharon la semana pasada el mensaje que el argentino Javier Milei mandó a Vox y a PP durante el llamado Foro de Madrid en Buenos Aires. A propósito, por cierto, ese mensaje de lo que debe hacer el centro-derecha español. Dijo Milei. No nos podemos dar el lujo de la dispersión y las peleas intestinas. Hoy publica una encuesta Voz Populi, uno de los diarios digitales que con más de son pelea contra el sanchismo, que atribuye al PP 152 diputados que sumados a los 28 que obtendría Vox dan 180, cuatro por encima de la mayoría absoluta. El sondeo hasta le asigna tres escaños al antitaurino albice. Estupendo, fantástico. El drama es que no está previsto que haya elecciones a corto plazo y para que las haya tenemos que dejarnos de pendejadas y hacer oposición como si no hubiera mañana.